Vaya, aquí empezamos nuevamente un video más en aventuras con Marlene. Por ahí están las gruesas. Hoy no estamos enchambreando, dejen de estar ahí tirándose los chambres ustedes entre ustedes, ¿verdad? Vaya, así continuamos ya después de una breve pausa. ¿Qué onda, Luciérnaga? ¿Cómo anda hoy? Yo estoy hablando serio ya. Muy bien. Eso es bello. Va. ¿Y a qué se debe todo este relajo, mujeres? Dicen que vamos a hacer unas lomos rellenos. ¿Pero por qué? Para la cena para de acción de gracia. Cena de acción. Ah. Que celebran hoy el 24. 24. Es el 25, creo que se celebra, ¿no, amiga? Sí, jueves, dijeron. Jueves. Pero mañana. Mañana se celebra. Jueves, mañana, jueves 25. Pero nosotros lo vamos a hacer hoy, ¿va? Como nosotros somos todos locos. ¿Qué onda, Miyagi? Ya estuvo, ya todo. Ah, bueno. Está bien, entonces. Relajadito nomás. ¿Y hay que bajar con eso, vos, Miguel? Explicar. Bueno, más bien que vos vas a hacer ahora el autor de la película. Hoy ahora me toca hacer a mí. Ajá. ¿Qué nos vas a preparar? Unos lomos rellenos vamos a hacer ahora. Y lengua también, lengua rellena. Y lengua, sí, porque dijo que lo había encontrado, ¿va? Sí, ah, así pues dijeron. Ah, pues sí, va a haber lomito y lengua. Lomo y lengua rellena, todo relleno. De puro camarón, vir todo. Sí. Pura colilla. Si alcanza, sí. Sí, sí. Creo yo que alcanzará, pero a ver, ahorita bueno. Estamos esperando a Kunta que traiga los demás vegetales. Ajá, porque... por cierto, por ahora no está el patrón ni Chercha porque andan de compras. Oh, sí. Comprando lo que faltaba de los preparos, porque aquí tenés los lomos. Aquí tengo los lomos. Ya, ¿cuántos son? Sacados. Están ya. Ahorita hay cinco sacaron ahí, va, mujeres. Cinco lomos había. Cinco lomos. Sí. Uy, chica, va a estar bueno este relajo. Vamos a tener casa llena ahora. Hoy vamos a tener casa llena. Qué bueno, me alegro. Viene toda tu familia, viene la de la Esmera, viene la de la Morena. No sé si va a estar. No, aquí. Bueno, la Morena ya sola, creo, porque hay honguitos a ver si va a venir, ¿no? No le gusta mucho. Va a estar la Mía Esperanza, va a estar. Quiero ver todos los del combo. Don Miguelito, creo, la niña Carmen. Miguelito. Va a estar Edwin, ah, no. ¿Va a venir? No, ¿quién iba a haber venido ahora, va? Como él es ganadero, va, usted, Luz. ¿Ah? Él es ganadero, va. No. ¿Y qué hace, pues? ¿Y él así está bien o más profesional? Ahí viene el patrón ya. ¿Y la senadora? No, vaya, llegó el patrón, el mero entilado. ¿Todo en Juliana? En Juliana. En rajitas, así. Vaya, disculpe. Yo queriéndole ayudar. Está bueno. Ahí se conocen la suegra. Está bien. Está bueno. Ese es el amor de la suegra, malo. Sí. Vaya, sí. Bueno, malo. Así ve. Que mire que no tienen ni filo con cuchillo. Bueno, y porque no le dije a su yerno que les dé filo. Pero ahorita estoy grabando. Hoy que les dé César, entonces. Ah, Miyagi. Si queremos, afílele los cuchillos. ¿Ah? Vamos a una pausa. Afílele al cuchillo, sí, vamos a vamos a una pausa y vamos a ir a bajar todos los preparos. Vaya, y continuamos después de la breve pausa. ¿Por qué están llorando, mujeres? ¿Estás llorando, pues? No. Bueno, que usted así es de los ojos dormidos, vas a ver si está llorando o qué. Gracias, malo. Gracias. O no sé qué pasa. Está fuerte. No venía más, ajá, ya pueden picar en Juliana, ve. Obvio. Ya viene, vaya, no llore ya. Ya vino ya, Marvin. Contento de estar ahí con su querida. Bueno, y chimpinilla la trajiste. No, Miguel me la regaló. Ay, ¿por qué? No, él me la para regalarme. ¿Y por qué? Un jugador bueno. ¿Y que no ahorita las trae Sí, ahorita ya me la para regalar. No, a mí no me gustan las boladas muy feas. Son. A mí me gustan porque a mí sí me golpean. Ah, no, sí. ¿De dónde? Bueno, si desarma a los jugadores. ¿Qué dice el que zafapata? Es el que mandó a todos donde el sobador. Por ahí está la luz también ya. Ahorita van a picar toda la verdura, vaya. ¿Quién va a limpiar la cola? Nosotros. ¿Ustedes van a limpiar la cola? ¿Usted la va a limpiar? No, yo no puedo. No puedo, dijo Miyagi. Malo, me voy a lavar. Afilar no puede, Miyagi. No puedo. ¿Y por qué? Si es fácil. No he aprendido. No aprendido todavía. ¿Y por qué? ¿Por qué
No quiere. ¿Y en qué cree que les puede ayudar aquí a la gruesa? Voy a ir a pelar la cola yo. Voy a ir a pelar la cola. Ya basta de la llorada. De llorar ya no ya quiere. Ah, no, ya terminamos con la cebolla. A todos los a ver cachucho. Ahora pelemos la cola. ¿Dónde trae las colas? No, yo creo que ya lo van a hacer en la pila, no sé. Vaya. ¿Qué es eso? Y así por mitad, muchachos. Explíqueme. Puro pollo. Explíqueme cómo. Cuando hay amor, dijo aquel. Puro pollo, pero emplumado. Ay, hey, de verdad, acá hasta a mí me está queriendo hacer llorar ese boludo. Preguntale a la esmera, porque como yo le quería explicar, pero no, no me hizo caso. Así pártalo entonces. No sé, pregúntale ahí. ¿Después? ¿Te doy aquí? No sé. Sí, así, hombre. Vaya, ya ves. Lo sé. Pero apúrate. Lo sé, mi amor, que igual que yo, estás cuesta, muy triste. Híjole, la cebolla va a ser, creen que no es muy poquita. No, como aquí va a llevar zanahoria, whiskiles sí, todo. Imagínense una guacalada de esta de cebolla, una de zanahoria, una de whiskiles. Dijo Miguel que... Más la cola. Lo dijo Miguel, que 10 cebollas. Ah. Así lo dijo. Pero nosotros estamos obedeciendo lo que Miguel nos ha dicho. No, pues sí, como ella, él es el patrón, va, él manda aquí, que es lo que vamos a hacer entonces. Para echar las cosas bien, decía. Pero va a ir aparte cada vegetal, ¿no? No, todo lo va a revuelto. ¿Revuelto va a ir? Sí. ¿Sí va? Sí. Yo, fíjate, yo primera vez que miro algo de esto, ¿cómo lo van a hacer? La panza. La panza te raje, la amarilla, después de aquellos videos. Yo hoy estaba viendo el primero. Ya lo estaba viendo, ya. No, Rejolo llegó y vio que la María estaba viendo el video, salió corriendo de regreso. No, no llega toda la noche. Oye, yo me iba a venir hasta que le pase a la María lo del video. Oye, que me iba a salir igual que los niños. Oye, que yo me iba a venir a grabarlo, estaba viendo. Y dije yo en mi mente, me voy ahorita antes que me regañe. No, fíjate, ella mira los videos, pero gracias a Dios ella... No se enoja. ¿Ah? Allá está la lipa. Ahorita la lipa para ahí. Ya voy para ahí. Vaya, ya vamos a ir entonces. ¿Y por qué no los pelaron aquí, pues? Aquí habían traído también. Pues sí, aquí en esta mesa. Aquí los hubieran ayudado. Moreno, ¿y esto dónde lo he hecho? Moreno, pues sí, ya vino el patrón. ¿Qué le parece, patrón? ¿Está bien todo lo que... ¿Cómo lo lleva? Que me andaba en noviembre con la boca a todos. En empacho, me voy a cachar. ¿Vos? Empacho el gato. No había comido nada. Chel, se puse a manejar ahorita para comerme. Va a echar poquitas cosas a traer. Sí, traía bastante tener. Y en realidad la camioneta no aguanta, porque si no hubiera ido a ofrecerme las sillas, no traemos todo. No, ve cómo. Sí, un montonal de cosas. Las cebollas también, la zanahoria. Sí, lo que pasa es que cuando son cosas así, compras para eventos y compras para la se compra casa, bastante. Y compras para el negocio. Ey, tres, es una... tres lugares. Al triple. Ajá. Ahí mejor hay que pagar una rastra para traerlo. Y arrastra para andar, más tarde en mi cuarto, chingada. Pero ojalá en el tuyo. Uh-huh. A ver. Espérate, voy a. Y la comida ha venido, pues. Sobando, sí anda. Ah, sí, me dijo que sí. Entonces, allá anda con un chabelón y coyotillo, porque para coyotillo él también. Viene, lo voy a ¿A qué? A imitar. A imitar. Buenos días. Pero. Bueno, lo dijo aquí Don Checho, mira, saluditos para Don Checho. No, que ya le calaron los comentarios que le veían, porque siempre que lo miraba ahí, lo miraba. No, yo por siempre la hoy sí porque... está con todo ya, Miyagi. No, por eso le dije a la Marlene so que bello, más dele, cómoda que andaban vendiendo ahí. Ay, pasaron vendiendo hamacas y no los quiso comprar una a la Marlene. Ey, ¿qué te pareció el juguete nuevo? ¿Cómo grabo? Se mira, bueno, tu cara ya no hay mucho que decir que no mucho, se mira no, calidad. Tanto, pero le vamos a poner filtros y todo eso de volado. Ah, sí, sí, tal vez. Tal vez, de llegar a arreglar un poquito de la oye, la que me lo dije. Bien finita. Mira, venga, necesito que me vaya a ir a dejar unas cosas allá afuera, por favor. Vaya. Como usted diga, patrón, dígale. Discúlpeme, Ricky, me pido una pausa porque me tocaba mi medicamento. Miguel. Ah, te tocaba la pastilla de planificar. Sí, la de Miguel. ¿Ah? Lo único que no te encontré fue el caldo ese que me dijiste. Es lo único. De ahí todo vine ahí. De la agüita que salga. No, si vos querés a coser traes una libra de costilla, de res.
Si vos la querés poner para hacer un fondo. Para hacer un fondo. Es lo que quería hacer, un fondo. Ahí está la costilla, si puedes ver la costillita, re. Y ya la costilla. Lo que te la guardes después, la costilla. Sí, pues sí, se guarda en la refri. Ya, ya cocida, la guardamos en la refri. Y ya de ahí otro día solo se le echa tomatillo picado y pum, pum, para adentro. Ya está hasta adelantada el almuerzo de otro día. Pues sí. Eso vamos a cocer. Ya está, tenemos adelantado. ¿Y qué es lo que querías vos, Miguel? Caldo de res. Ya, caldo. Es que allá en San Salvador venden unas cajitas que sirven como de leche. Ajá. Pero ahí dice caldo de res. Oh. Es como fondo, pero ya listo. Ya viene preparado, pues solo como de hervirlo. ¿Eso sería para qué? Para la salsa. Para la salsa. De con el vino tinto. Ajá. ¿Trajeron vino tinto, Marvin? Todo. Por lo menos, ¿Y romero trajeron? Sí. Sí. Tomillo. Tomillo. Tomillo y romero. No sé qué es el tomillo. Viene siendo como un montecito, como las hojitas de pino, algo así, Sí, ahí es. Sí, tobillos todos tenemos. Les podemos cortar a la luz los dos de ellas. Pues sí, los después que ande con muletas. A ver, que mejor no digo, ¿va? Porque pues sí, peligroso dejarme una discordia en estos videos. A ver, que. Va, Miyagi. Sí. Es mejor no hablar, va. Calladita, sí, pues sí. Todos modos, va. Pues sí. Pero está bien, entonces. Sí. ¿Y qué le parece? Excelente. Excelente. ¿Va a estar con su mamá ahora? Claro. Va, me llega entonces. ¿Tres whiskiles pelados, sí. No, está bien. No, con tres está bien, porque lleva de todo. Va, pues Miguel, entonces ahorita vas a pelar lo que son los lomos. Sí, ahorita ya lo voy a empezar. Hoy sí, ya. Ya. Va, pero eso lo vamos a ver aquí en otro video más en Aventuras con Marlene y gente. Bendiciones.